Bienvenidos amigos de Voces que hay que escuchar. Hoy estoy colada en el programa. Mi nombre es Floralicia Enzoles. Voy a entrevistar a quien conduce este programa, nada más y nada menos que Elías Santana. Bienvenido, Elías, a tu programa. Qué gusto, Floralicia. Cuando nos planteamos hacer este ciclo de Voces que hay que escuchar, conversamos con Norma Pérez, que coordina la oficina de Ashoka y para la región andina. Ella decía, bueno, Elías, tú que también eres miembro de Ashoka, ¿quién te va a entrevistar? Le dije, obvio, Floralicia Enzoles, que es colega. Qué maravilla. Sí. Bueno, me parece muy importante aprovechar esta oportunidad para que los televidentes descubran y conozcan esa dimensión de Elías Santana como miembro de Ashoka. Fuiste de los pioneros, el primer elegido de esta cohorte venezolana de fellows. Me gustaría un poquito conocer cuál fue... digamos, ¿en qué momento fue que fuiste elegido? Que entiendo que fue en 1997. ¿Y por qué emprendimiento, Elías? Sí, bueno, el mundo de las causalidades y las coincidencias. Yo estaba estudiando, tomando un curso en la ciudad de Washington y estaba alojándome en casa de un matrimonio de venezolanos. Y la señora me dice, oye, hoy en el metro conocí una muchacha que están esas cosas loquitas como tú, de la comunidad. Y ella está casada con un maracucho y trabaja en una asociación muy interesante. Y le pedí su tarjeta. Entonces yo veo a Ashoka. Y llamo a la muchacha, hablaba perfecto español, y nos citamos. Y en un momento que estaba libre de mis estudios, me voy para allá y me cautivo. Conocer la idea de Ashoka, vi a Bill Drayton, bueno, me fascinó y les dije, miren, yo los quiero ayudar en Venezuela. Y así fue. Empezamos las conversaciones y ellos dieron todos los pasos para seleccionar un representante en Ashoka. Esa persona empezó a hacer los contactos y en un momento dado desde Washington me dijeron, ya va un momento, tú nos has ayudado como un externo, como un colaborador local, pero ¿por qué no te postulas? ¿Por qué no te presentas? Bueno, y así fue, y sabes que ese es un proceso, sí, largo, bueno, tú lo viviste y bastante absolutamente largo, objetivo, que te ayuda muchísimo a definirte más, a qué sí, es lo que a quieres. A focalizar. Sí, a hacer foco. Estamos hablando de micondominio.com. Sí, fíjate, yo estaba participando en ese momento muy activo en lo que era la experiencia de la Escuela de Vecinos de Venezuela, que había creado la agencia Buenas Noticias, con un programa de televisión en 27 canales regionales. Estábamos... actuando en conjunto la Escuela de Vecinos de Venezuela con la Asociación Civil Queremos Elegir. La Asociación Civil Queremos Elegir estaba en pleno proceso, se llamaba la Consulta Ciudadana. De eso deriva un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sufragio. Existía una asociación civil que se llamó Venezuela 2020, y en paralelo trabajando el futuro de la Venezuela del año 2020 y tal. Cuando me brindan la oportunidad de postularme para Ashoka, Floralicia, dije, bueno, ¿qué hace falta en este momento? Y en la Escuela de Vecinos de Venezuela nos pasaba que llegaba la gente de las asociaciones de vecinos a pedir asesoría y tal, pero muchas veces llegaba gente de los condominios y decía, mire, tal. Y como yo había estado en una junta de condominio, y uno de los compañeros de la Escuela de Vecinos de Venezuela, Andrés Cova, también había estado como presidente, hablamos y junto a Ezequiel Meléndez fuimos las tres personas que iniciamos esta experiencia de micondominio.com. Y en el 97 yo les digo, bueno, yo quisiera tener el tiempo, porque Ashoka te permite eso, sí, ¿no? Te estimula, que te sientes a pensar un emprendimiento. Y algo que me parece muy importante, que digamos en el mundo del emprendimiento social a veces se pierde, es la posibilidad de que el emprendimiento que tú desarrollas termine generando algún tipo de políticas públicas o, al mismo tiempo, aprovecha las políticas que están, pero las dé a conocer de manera masiva. Y eso es lo que yo creo que es uno de los aportes importantísimos que has tenido tú con micondominio.com. Sí, Floralicia, ya en ese momento de la vida era, bueno, cómo hacer algo útil que responda a las necesidades de la gente. Quizás al principio de la vida uno está más por realizarse uno y cumplir sueños y metas, y después tú dices, bueno, mi realización está en función, como educador y como comunicador, está más en función de responder a los intereses y necesidades de la gente. Entonces micondominio.com nace para responder a las necesidades de alguien como yo, que estaba metido en un condominio. Entonces, la asesoría, la capacitación, los formatos, los formularios, la posibilidad de ir a la comunidad de una charla. Ese fue el concepto que en su momento
fue muy innovador. Hoy en día ya hay una cantidad de servicios y de iniciativas para atender a los condominios, pero por supuesto está ahorita el pensar y el diseñar, que es el momento en que estamos, cuál es la nueva etapa de micondominio.com, incluso pensando en la internacionalización de ese modelo, de esa experiencia. Ah, bueno, de eso hablaremos seguramente en una parte más adelante, justamente de cómo hacer replicable esta experiencia, que esta experiencia que has tenido tú en todos los niveles. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando hago entrevistas a través de 0800 Flora a los emprendedores sociales es que parten de su propia experiencia vital. Es decir, nunca arrancan con algo que no tiene realmente algo que ver con ellos. Siempre parten de un conocimiento que adquirieron por una dificultad que tuvieron que enfrentar, o como ciudadano, o como una persona de familia que tiene que asumir una situación nueva, por una pérdida. Hay una cantidad de variables que entran en juego y que hacen que la persona se identifique con lo que después propone como proyecto. ¿Qué de condominio tiene Elías Santana? Sí, muy interesante, Flor Alicia, porque primero que hay personas que uno tiene que mencionar, ¿no? Mi papá, abogado, que fundó las clínicas jurídicas en Venezuela, y él le gustaba mucho hablar de las leyes en lenguaje común y ayudar a la gente a resolver problemas. Y me llevaba, yo conocí de su mano las cárceles, los barrios, estudiando bachillerato. Además, él tenía unas reuniones con sus discípulos más aventajados de la Universidad Central de Venezuela, estudiantes de Derecho, los sábados en la casa, y yo tendría 5 o 8 años menos que ellos, y podía participar en eso y darme cuenta, bueno, de la dimensión jurídica de la vida, pero de la dimensión jurídica más cercana al ciudadano. Vivía yo con mi mamá, mis padres son divorciados, en un edificio. Y ahí había un adulto que se dio cuenta que había 4 o 5 adolescentes que éramos, vamos a decirlo así, bastante inquietos. Ajá. Y que si él no nos empezaba a reunir y tal, íbamos a hacer una pandilla terrible en la comunidad. Entonces él nos empieza a reunir en su casa y crea la Junta Juvenil. Él se llama Salvador, todavía vive, lo aprecio. Un inspirador. Y lo quiero muchísimo. Sí, entonces él nos empezó a meter y empezó a ablandar a los adultos del edificio que nos prestasen atención, y que cuando tomábamos la iniciativa de hacer un mural, de pintar el estacionamiento, de arreglar el jardín, oye, que financiaran aquello, y terminó el edificio entrando por ese aro de una gente joven, y se convierte ese edificio en un centro promotor de cosas. Allí el Movimiento de Integración de la Comunidad hacía las reuniones para el rescate de lo que luego fue el Parque Cuevas del Indio del Cafetal, que se logra en el año 83. Allí nace en el 81, en la planta baja del edificio, inventamos la escuela de vecinos. ¿Por qué? Porque nos queríamos dar clases nosotros mismos. Empoderar al ciudadano, algo tan importante para un feudo de Ashoka, lograr que el otro se dé cuenta que tiene poder para cambiar su entorno, para participar y activamente lograr un cambio positivo. Vamos a conocer un poco más en la próxima parte de Voces que hay que escuchar con Elías Santana. Ya regresamos. Y bien, amigos de Voces que hay que escuchar, estamos aquí en el Centro Comunitario de Caracas, el lugar donde Elías Santana es Elías Santana, con un equipo que trabaja para él a diario. Una persona que ha pasado de un emprendimiento como micondominio.com a hacer actividades para que todo el mundo participe, para que logren orientarse como ciudadanos, para que consigan oportunidades. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa evolución, Elías? Bueno, Flor Alicia, yo creo que esos maestros de vida que le van tocando a uno, te mencioné a mi papá, al señor Salvador que nos introdujo en el mundo del condominio, había un sacerdote belga, el padre José, de la parroquia San Luis Gonzaga en Chuao, un profesor de química, Ronald Egea, que me induce al escultismo venezolano, mi formación como scout. Uno nunca deja de ser de scout, quizás no está activo en la asociación, pero uno nunca deja de vivir la promesa. Es que ahorita me hizo clic. Sí. Eres un scout completo. Claro, claro, claro. Y vas a mi casa y ves el morral de las emergencias, ves una maleta mía, ves que tengo una alacena, porque el escultismo es una forma de vivir, ¿no? Uh-huh. Y la relación de armonía, uno quiere vivir en armonía con la naturaleza y tal. Entonces, con esa formación se da la experiencia de la junta de condominio, vinculada luego con crear una asociación de vecinos unos años después. En el Cafetal nace un movimiento juvenil
inspirado en el grupo Scout, uh-huh, que se llamó Movimiento de Integración de la Comunidad del MIC, del 76 al 86. Uh-huh. Y fue un grupo muy innovador en el modelo organizativo. Éramos cerca de 300 jóvenes con un medio de comunicación semanal impreso que se llamaba La Hojita. Teníamos un periódico que se llamaba Alternativa, que se vendía en los semáforos a un bolívar. Teníamos un sistema de pancartas en la comunidad. Hacíamos murales. Logramos el rescate de la Escuela del Cafetal, el Parque del Buen Ciudadano. Entonces, ese grupo dice, bueno, vamos a ir al encuentro de otros sectores de la ciudad, uh-huh, de Caricuao, del Guarataro, del Valle, de la Vega Dice, de los diferentes grupos comunitarios. Y desde la perspectiva de la asociación de vecinos, entramos en el mundo de los adultos, de las asociaciones de vecinos, y viene la etapa de la Federación de Asociaciones Urbanas, FACUR, uh-huh, que bueno, vinieron luchas como la del Aeropuerto La Carlota, uh-huh, la recolecta floralicia de 140 mil firmas durante 6 meses, uh-huh, en el año 87, pidiendo la elección directa de los gobernadores y la creación de la figura de los alcaldes. Hemos visto acontecimientos políticos recientes donde en un día 3 millones de personas firman. Claro. Bueno, en aquel momento fue una proeza, uh-huh, recoger 140 mil firmas. Pero claro que sí. En toda Venezuela, le dimos creo que casi 2 vueltas a Venezuela entre el movimiento cooperativo, el grupo social CESAP y lo que era la Escuela de Vecinos de Venezuela, y luego fue Queremos Elegir. Y el movimiento de asociaciones de vecinos, uh-huh, que era su movimiento floreciente. Bueno, y logramos la firma. Luego, los dos candidatos presidenciales más importantes, que eran en ese momento Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández, se comprometen con ese movimiento de las 140 mil firmas. Y fue un logro, o sea, fue la ciudadanía cambiando el sistema político. Después viene en la década de los 90 la asociación civil Queremos Elegir, la propuesta de una mayor personalización del voto, la participación de los ciudadanos en los procesos electorales como observadores. Viene toda esa línea, uh-huh, hicimos una cosa que se llamó la consulta ciudadana. Esto, eso es lo más importante que tiene un emprendimiento social, y es que sea sostenible, adaptable, y bueno, tú has creado toda una serie de mecanismos que me gustaría que puntualizáramos de manera breve. Uh-huh. ¿Cuáles son esos mecanismos de sostenibilidad que tiene tu proyecto, tu emprendimiento? Cómo no, para compartirlo con quien quiera emprender algo, hay que responder a una necesidad de la sociedad. Uh-huh. Con un empresario zuliano, don Jorge Abudey, que fue presidente de la Fundación Medicina Familiar, una organización a la que pertenezco, creo en la medicina familiar, soy un promotor de ese concepto y de esa vivencia. Además, mi médico personal es un médico de familia. Uh-huh. Con él aprendí que cuando la sociedad quiere que algo pase, está dispuesta a pagar por ello, uh-huh, uno u otro sector. Okay. Lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer uno, es saberle explicar a la sociedad qué es lo que quiere hacer. Y entonces, si uno acertó en que la sociedad necesita y quiere eso. Por ejemplo, en este momento, la Escuela de Ciudadanos dice, tenemos 5 proyectos para el año 2016-2017. Uh-huh. Una universidad comunitaria, radiocomunidad.com. Que ya es realidad, aquí atrás la tenemos. Aquí está atrás de nosotros, uh-huh, Comunidad TV, que este es el ambiente inicial, ambiente. Este es el útero que en ese proceso de crecimiento y maduración de lo que será Comunidad TV, el Boulevard Nelson Mandela, porque, uh-huh, queremos rendir un homenaje a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi, a Nelson Mandela, a la no violencia activa, uh-huh, a la resistencia pacífica, a la desobediencia civil, a la posibilidad de sin violencia en el marco de la ley cambiar y cambiar radicalmente, uh-huh, las sociedades. Y el quinto proyecto se llama Memoria Vecinal, uh-huh, que es la voz de los pioneros de las asociaciones, uh-huh, de vecinos, grabarlo, uh-huh, y tener esa historia, claro, Floralicia, porque la participación ciudadana tiene mucho que dar en Venezuela. Viene un momento de reconstrucción de, uh-huh, la sociedad venezolana, de recuperar la institucionalidad, y en donde la participación ciudadana va a ser vital, el punto fundamental. Sí. En la próxima parte, amigos de Voces que hay que escuchar, vamos a escuchar un poco esa dimensión humana, ese Elías Santana que está detrás de toda esta apuesta tan grande por un país, por una sociedad mejor. Ya venimos. Bueno, amigos de Voces que hay que escuchar, vamos a conocer un poquito más íntimamente a Elías Santana, como suele ser la estructura de este programa. La primera pregunta tiene que ver con ¿quién es Elías Santana desde los astros, la astrología? ¿Crees en ella? ¿Qué signo es? Soy escorpión.
Eres escorpión, Dios mío. Y en el horóscopo chino, mono. Hay una cosita que te voy a decir del bloque anterior, perdón. Ajá. Te hablé de que tenemos 5 proyectos. Es que ese es el problema, entrevistar a una persona que es el que conduce el programa. No, es que se me olvidó, fue a mí. Ajá. El tema de la edad. Y entonces las personas van a poder escoger por medio de una planilla uno de esos 5 proyectos, Flor Alicia, y van a dar 10 bolívares diarios, que son 300 bolívares al mes. Exacto. Escoge tu proyecto, vas a ser notificado, vas a ser informado, vas a ser convidado de cómo marcha tu proyecto. Tú cada mes das tus 300 bolívares, se te manda un reporte y tienes 5 beneficios en este ambiente, en los talleres, en las asesorías, en las ventas de libros. Las pequeñas empresas van a dar 100 bolívares diarios, 3.000 bolívares mensuales, y una gran empresa, lo máximo que vamos a pedir son 1.000 bolívares diarios, o sea, 30.000 bolívares. Financiamiento colaborativo. Claro, sí, con muchísima gente. Y además una transparencia total del origen de los fondos de la organización de la sociedad. Maravilloso. Estamos en crisis, chévere. Bueno, soy Escorpio, ejerzo. Ejerce como Escorpio. Sí, sí, o sea, no sabemos dónde tienes el aguijón, pero desde que lo tiene, lo tiene. Flor Alicia Anzola. Escorpión y ascendente. Oye, tú sabes que sí, me lo han dicho, pero no te recuerdas. Sí, no. Tengo muchos amigos que están en eso, en ese mundo, y hablan y dicen, yo realmente no soy un... Pero tienes una dimensión religiosa. Sí, sí. Muy sí. Religiosa. Yo hago lo que hago porque tuve una formación religiosa en mi adolescencia. ¿Cómo te conectas con Dios? Bueno, yo encontré a Dios en el escultismo. Fíjate que yo estudié en un colegio de sacerdotes donde de varilla no me hago ateo, porque las clases de religión eran un bodrio. Pero mi encuentro con Dios fue en el escultismo, en el contacto con la naturaleza, ¿no? Siendo scout. Y sí hago lo que hago porque creo, soy cristiano, soy un cristiano de izquierda, soy un cristiano comprometido con la teología de la liberación. Ahora tenemos un papa. Un papa que tiene esa dimensión que permite incluirlos a todos. E influenciar por gente como el padre José, después el padre Arturo Sosa fue muy importante para la formación de una generación de venezolanos. Desde hace muchos años, orgullosamente discípulo del padre Armando Janssen, o sea que te inspira espiritualmente más allá de una religión. Yo, bueno, soy cristiano católico, cada día más cerca, debo decirlo, del budismo, practico mindfulness desde hace mucho tiempo, Falun Gong en su momento. Y creo que hay que vivir la vida en armonía y bueno, tratar de reutilizar los envases, sembrar lo que te come, ese tipo de cosas. Hay que tratar de encarnar, Flor Alicia, de prefigurar lo que nosotros queremos como sociedad a través de nuestros actos cotidianos. Por supuesto. En 10 años, ¿cómo te ves? Oye, quisiera ser abuelo, ¿vale? Me encantaría. Tengo 3 hijos y bueno, algunos estamos de ellos... en esa lucha, nosotros también queremos ser abuelos. Sí, mira, cuando nació mi primer hijo, mi papá, que era un barquisimetano recio, tal, yo nunca había visto llorar a Miguel Santana Mujica, nunca. Y no era tampoco amigo así del afecto y tal. Un gran padre, pero, ¿sabes? Esa cosa barquisimetana. Y él no sabía que mi hijo mayor, que cuando nació, que iba a ser varón y que se iba a llamar Miguel Eduardo Santana, como él. Imagínate. Yo le dije, Miguel, te presento a Miguel Eduardo Santana. Y le vi unas lágrimas. Yo dije, perro, yo quiero ser abuelo. Y dejé de fumar. Yo fumaba y dejé de fumar. Y me empecé. Claro, porque yo quiero llegar a ser abuelo. Pero además de eso, Flor dice, yo quiero volver a la docencia. Yo soy docente, soy educador. Y quiero volver a la docencia, de ser posible, en bachillerato. Que es tan importante. Y además plantearme una educación, Flor Alicia, para la vida, un cambio, una educación que primero se sepa que es permanente, que uno no estudia para hacer algo toda la vida, como tampoco la gente se casa para toda la vida. Hay cosas que nacen, crecen, se reproducen, mueren, se transforman, evolucionan. Una educación para la armonía con el planeta y la armonía entre los seres humanos, pero que sea muy útil, muy práctica, llena de todo lo que hay que saber para competir en el mundo moderno, pero desde la venezolanidad. Eso se puede hacer, una educación grata, divertida, que los muchachos quieran ir al aula y que los adultos también seamos parte de ese proceso educativo en una escuela muy vinculada con su comunidad. La mejor fuente de recursos para el aprendizaje es la comunidad donde está la escuela. Claro, oye, tremenda idea, me parece bellísimo, además muy necesario. Voy a estar metido, por supuesto, en el centro
Entonces, ¿cuántos clones de Elías Santana vamos a tener que sacar para que puedan manejar esto, aquello, lo otro y todo? No, ya ese es un momento. Ya es momento. Mira, después yo estoy cerca de cumplir 60 años y tengo. Acabo de decir hace un rato que estamos muy contemporáneos. Tú eres mucho menor que yo. No tanto, claro. Soy más con cierta persona que se llama César Miguel Rondón, más exacto, cercano. Más cercano, sí. Los caballeros jamás diríamos otra cosa. Ah, exacto. Fíjate, Floralice, y eso te pone a pensar. El cumplir 40 te condiciona, el cumplir 50, cerca de cumplir 60, tú dices, ajá, ¿cuánto tiempo de montarse en un carro, en un aeroexpreso, en un avión, ir, venir, ir a otro país, gestionar fondos, lidiar con un equipo humano, con situaciones y tal? Bueno, ¿cuánto tiempo quiero hacer eso? Atender clientes, buscar patrocinantes, que es parte del trabajo, del esfuerzo. Es divino, rico. Yo pagaría por hacer lo que hago. Y entonces, bueno, ojalá no lo sepan los clientes, ¿no? Pero, y la vida está llena, y Venezuela en este momento particular, en que estamos, oye, frente a una disyuntiva de decir el tipo de país que queremos, yo lo veo con mucho ánimo, con mucha esperanza. No sé, Floralice, si ser de los tiburones de La Guaira, me ha condicionado la personalidad para ser constante, estar preparado detrás, para a seguir la adversidad. Creyendo, exacto. Después de 29 años sin ganar una temporada, pues mira, y siempre decimos, yo creo que los tiburones tenemos el dedito índice así, ¿no? Este es el año. Exacto, eso se parece mucho a los cubanos. Mira, en 10 años haciendo, comprometido con estos proyectos, porque en estos proyectos estamos personas que venimos juntos desde los 70, desde los 80. Esto es una tribu, esto es una pandilla. Nuestros hijos nos piden la bendición, los hemos criado. Entonces, bueno, este proyecto sigue fluyendo en la vía del cambio radical. Que eso quiere decir ir a las raíces de los problemas. No me refiero a ritmo, radical, ir a la raíz de los problemas. Y Floralice, ese cambio radical que nos lleve a ser una sociedad de copropietarios, como lo dice el lema de micondominio.com, y una república comunitaria, como lo dice el lema de la Escuela de Ciudadanos. Maravilloso. Ya para cerrar, ¿cómo quieres ser recordado? Oye, como un buen papá, un buen abuelo, fundamental, ¿no? Porque lo que yo, mi diálogo cotidiano con Miguel Santana, con mi padre, tengo la suerte de que mi mamá está viva y es un ejemplo también. Yo quisiera que mis hijos tuvieran conmigo una relación como la que yo tengo con Miguel, cotidiana. Y yo soy un tejedor, un articulador, un anunciador de que otras cosas son posibles y que se pueden hacer de diferentes maneras y con cariño. Yo la verdad es que no conozco una persona que diga, yo odio a ese señor, ¿no? No, eso es una ventaja. Entonces, importante. Oye, no puede me ser encanta. De otra manera. Me encanta, que me gustaría ser recordado con cariño y que la gente diga, oye, qué chévere lo que aprendí. La vida me ha dado privilegio de, como fui docente mucho tiempo y hago ejercicio de educación de adulto, la gente que se te acerca y te dice, cónchale, contigo aprendí, así como Manzanero, sobre tal todo. Cosa, ¿no? Eso es, ¿sabes? La fuente, esos son los honorarios profesionales. Exactamente. Así. Y de los tiburones de La Guaira. Me gustaría que la gente dijera, uy, yo no conocí a un tipo más fanático de los tiburones que Elías Santana. Bueno, fíjate, tú acabas de decir dos dimensiones. Básicamente, estás hablando de cosas realmente muy íntimas, de una dimensión muy personal, pero creo que va a ser invariable, imposible que tú no seas recordado como un gran ciudadano. Yo creo que ese es el mejor adjetivo que puede tener un hombre como tú, Elías. Además, el mejor ejemplo de esa filosofía africana que se conoce como Ubuntu, que involucra a los demás para poder ser tú, que es lo que tú has hecho a través de los años. Soy porque nosotros somos. La comunión con eres Dios. Eres venezolano, eres latinoamericano, sí. Eres global, eres universal, porque eres humano y tu humanidad tiene que ver con el resto de la humanidad. Ha sido un placer entrevistarte y me enorgullece mucho. Qué gusto, Floralice. Que estemos juntos en esta lucha, cada uno desde su campo y desde su área, y yo, por supuesto, tomándote como ejemplo de lo lejos que se puede llegar cuando se tienen tantas ganas y tanto empeño como lo has tenido tú. Gracias. Gracias por la invitación a tu nuevo programa. Amigos, esta entrevista se acabó. Muchísimas gracias. Continúen en las próximas entrevistas con el conductor de este programa, que es Elías Santana. Un placer haber estado con ustedes en Voces que hay que escuchar.